Al mismo tiempo que se estaban formando todas las masas planetarias alrededor del Sol, chocó con la joven Terra, un planeta que se llama Tea. Y Tea nos regaló el mar y un centro de magmático caliente que determina toda la dinámica de la vida en la Tierra. Nosotros fuimos muy afortunados de este regalo que nos dio Tea, pero Marte, el planeta que iba a chocar con él, acabó chocando con otra cosa y tiene Marte un cinturón de meteoritos en lugar de regalo del mar y la luna. Sin embargo, la vida surgió tan pronto como hubo agua en ambos planetas probablemente. De manera paralela, empezaron a comer, probablemente la sopa de cometas es rica en aminoácidos y azúcar. Y probablemente de manera paralela, tanto la vida inicial en la Tierra como la vida inicial en Marte empezaron a metabolizar lo que tenían alrededor. Eran atmósferas muy similares, CO2 y azufre del magma que todavía tenía vivo Marte y nosotros seguimos teniendo vivo. Entonces, tuvieron historias paralelas hasta que su pequeño tamaño hizo que Marte perdiera su agua superficial y su atmósfera. Pero probablemente, igual que en Cuatro Ciénegas, las bacterias están refugiadas en los minerales, están refugiadas en las cuevas donde todavía hay agua. Ya el agua que tenemos aquí en Cuatro Ciénegas es como un agua purificada. Tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarla, tenerla en una pecera que no se nos escape porque ya es muy poquita. Y año con año que está pasando, las cosas siguen peor. Siguen peor y pues desgraciadamente para nosotros los que estamos aquí, pues sí es una tristeza ver que día con día se nos acaba el agua. Pues el sol quema más, sale uno y el sol quema mucho. Digo yo que es el calentamiento global también, porque no cuidamos el agua, no cuidamos los árboles, no cuidamos nada. Y la falta de la lluvia, porque pues si no hay agua, no hay humedad aquí, pues nunca se va a formar una nube. Hace 3 años atrás todavía no podías caminar, el agua brotaba sola. Ahorita ya los árboles en esa parte donde había agua se nos secaron. ¿Por qué? Porque se está extrayendo el agua del Valle de Cuatro Ciénegas. Ahí están las pozas. ¿Qué está pasando? Día con día están bajando. Yo trabajo en incendios forestales, me gusta combatir, me gusta cuidar la flora y la fauna y ese es mi trabajo, ¿me entiendes? Y por eso también me da tristeza ver que día con día se están secando nuestras pozas en Cuatro Ciénegas, ¿me entiendes? Eso es lo que hago yo en mis trabajos. Cuatro Ciénegas vino a mí, yo no la busqué. Llegó la NASA a tocar nuestra puerta
Es decir, ustedes son expertos en ecología evolutiva y necesitamos mexicanos que vengan a trabajar con nosotros a este lugar extraordinario, que es el mejor análogo de la Tierra primitiva y de Marte que conocemos. Y llegamos a conocer cuatro ciénegas en 99, todavía tenía mucha agua. El que realmente descubrió cuatro ciénegas, el doctor Minkley, fue el que nos dio un tour extraordinario por todas las pozas. Y ahí me explicó que esos caracolitos y esas bacterias que había en ese lugar estaban en el Pacífico hace 220 millones de años, en una ventil hidrotermal, y que se quedaron atrapados ahí. Y que a nosotros nos tocaba demostrarlo y salvarlo. Y luego se murió, entonces escribimos el proyecto para NASA, NASA lo aprobó, y empezamos a ver que nada de lo que yo había aprendido en el doctorado de bacterias y cómo se comportan correspondía a lo que pasaba aquí. Este es el lugar con menos nutrientes que conocemos en el continente, por eso se ve como una mariposa blanca en el desierto, pero sin embargo es probablemente el lugar más diverso del mundo. Pero lo que es más interesante es por qué toda esa diversidad en un lugar sin comida. Entonces, ya que empezamos a buscar, las primeras secuencias de ADN que nos llegaron sí se referían a bacterias asociadas al mar y a ventilas hidrotermales. Entonces, ¡ping! Minkley tiene razón. Este es un mar atrapado. Vamos a tratar de demostrarlo. Entonces, tenemos las bacterias que son testigas del inicio de los animales en el primer mar con oxígeno y las bacterias que son testigas del nacimiento del Atlántico. Estas comunidades microbianas ancestrales del origen de la diversidad sobrevivieron. Y sobrevivieron porque juntas pueden mover todos los elementos que nacen en las estrellas, todos los elementos que forman los planetas y que nos dan la vida. Pueden mover el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre y el hierro, que son nuestros constituyentes principales. Entonces, juntas ensamblan el reloj de la vida, que son los ciclos biogeoquímicos, y lo que pensamos a partir de cuatro ciénegas es que en cada charco, cada lugar, había estas comunidades que eran capaces de hacer todo. Y como eran capaces de mover todos los elementos esenciales, eran capaces de sobrevivir. Y la gran lección de planeta Tierra es la sobrevivencia de la vida. Y es esa sobrevivencia misma que estamos poniendo en riesgo. No de la vida en general, pero la nuestra seguro, y de los osos polares. El gran enemigo de Cuatro Ciénegas es la ignorancia, la falta de conciencia, que van juntas. Entonces, los niños de prepa empezaron a extraer DNA de los bichos de las pozas, salir a las pozas junto con los niños de la primaria y educando en la mitad a los niños de secundaria. Y entonces, en la prepa era la educación a través de la ciencia como una ventana hacia el futuro. Y en los chiquitos, la educación a través del arte como una ventana hacia la conciencia. Y en medio ya estos dos gaps se fueron cerrando con los niños de secundaria. Y ahorita tenemos el primer chico con doctorado en biotecnología de mis primeras generaciones que les expliqué el origen de la vida y cuatro ciénegas. Ya tiene un doctorado y está regresando a trabajar con los niños de la prepa, una compañía que se llama Liventia, que hace probióticos. Los niños de la prepa van a estar pagados por hacer bioprospección. Además, siguiendo el tratado de Nagoya, van a ser dueños del derecho de esos recursos genéticos. Entonces, ya estamos haciendo un círculo virtuoso donde la gente de Cuatro Ciénegas no solo es transformada por la educación, sino que puede vivir bien a través de la biotecnología sustentable
con los recursos genéticos que son estos tapetes microbianos ancestrales. Yo creo que desde el punto de vista de la ecología evolutiva, que es lo que yo hago, estábamos equivocados. Darwin no vio ese todo. Por supuesto que existe la selección natural. Por supuesto que aquel que come mejor va a tener hijos que comen mejor. Y eso es lo que mueve la evolución. Pero yo creo que no es nada más él solito el que come mejor, sino su microbioma, por ejemplo, interno, que le ayuda a digerir mejor. Las condiciones de los pastos o lo que sea que hace que ese león pueda comer esa cebra. O sea, hay que pensar en la comunidad, no nada más en una población de organismos que aprendieron a comer mejor, sino en el todo, y que la unidad de evolución es la comunidad, no es cada especie. Entonces, nosotros somos parte de ese todo. Y no es aquel que come más y es más rico puede aplastar a los demás. Somos todos los que tenemos que hacer el futuro. Todos, cada uno con nuestra herramienta particular, los que participamos a ese futuro.